Escuché a Ricardo en ese momento, ando por teléfono. Ya me lo veo. Yo voy a hacer el camino para que se quede con Julia. Esos dos no van a estar juntos, aunque sea lo último que haga. No lo hagas. No lo eches a perder. Pero que yo acabo con ese viaje con toda su familia, lo hago. Trajiste las flores. A ti te gustaba mucho hacer esto, ¿te acuerdas? ¿Por qué lo amarras? Para que duren más. Después de amarrarlas, una las cuelga boca abajo y se dejan secar. De esa manera el color parece intacto. Y dura mucho más y parece que estuvieran vivas. Eso mismo debería hacer con todos los amados. Colgarlos de cabeza. Así que... Ahora las cuelgo aquí. Espero que Luis no me traicione y cumpla con lo que le pedí. Eres el único que me puede ayudar a deshacerme de los amados. Y de ti también, infeliz. ¡Mamá! Y me tiene como loca gritándole desde la sala como si me oyera, ¿eh? ¡Me oye, mamá! ¡Póngase el cuerno! ¡Póngaselo, mamá! Es que le quería contar que Matías sigue mal. Sigue mal. Los médicos dicen que nada más es cuestión de esperar a ver si se recupera. ¡Ay, pobre muchacho! Sin beberla ni comerla le tocó la peor parte. Le he pedido tanto a Dios porque este muchacho se componga. Qué bueno, ma. Fíjese que entre tanta cosa mala hay una buena noticia. Apareció la Julia. Apareció la Julia. Está allá abajo con Diosdado en la sala. Sí. Ay, qué bueno. Está bien. Está bien. Está un poco asustada, pero bien, bien. Qué bueno. La que no se ve muy bien es usted, ama. La noto muy nerviosa. ¿Qué? ¿Que por qué está tan nerviosa? Es que pasó algo horrible, hija. ¿Y ahora qué? Cray entró a esta habitación cuando yo estaba rezando. ¿Entró aquí? ¿Qué? ¿Qué quería? ¿Qué dijo? Nada. A matarme. Bruce tiene en su poder una gran cantidad de ellas. No lo puedo creer. Lorenzo salvó las flores y se las dio a él. ¿Tuviste que esperarlo mientras fue por ellas? No, no, me llevó al lugar donde las tiene. Me dijo que puedo tomar todas las que quiera. ¿Te puso todas las flores a la orden? Absolutamente todas. ¿Te das cuenta de lo que eso significa, Rosita? Tenemos flores para producir toneladas de chocolate. Sí. ¿Y te costó mucho convencerlo para que te las entregara? Me dijo que lo hacía solo para evitar que perdiera mi dinero. Porque él de ninguna manera quiere volver a la fábrica. Pero solo él puede cortar las flores. Tú no deberías ni siquiera intentarlo. No, no, nunca lo haría. Él está consciente de eso, Rosita. Por eso me pidió tiempo para pensarlo. Para Bruce, el hecho de cortar las flores cada vez que haga falta es como estar en la fábrica. Y es justamente lo que él quiere evitar. Entonces estas flores son apenas una esperanza. Es solo una muestra para que sepas que él las tiene. Pero no nos queda otro camino que esperar su decisión. Me da lástima el pobre Matías. A mí también me da mucho coraje. Él sí que no tenía nada que ver y acabó pagando las consecuencias. Pero me siento tan feliz que a ti no te haya pasado nada. Yo sentí tanto miedo. Yo también tuve mucho miedo por ti, mi alma.
Nada más de pensar que la maldita rata perfumada esa te llevó a la fuerza. Casi me quería morir. ¿Tú estás seguro que no te hizo nada más? No hay nada que en tus brazos yo no pueda olvidar. No hay ni habrá nunca una herida en mi cuerpo ni en mi alma que tú no puedas borrar con tus caricias y con tus besos. Abrázame, mi amor. Abrázame. Lo único que quiero es ser tu mujer. Amor, te amo. Ese hombre. Tú tenías razón. Nunca olvido la estirada esa. Divina, regia, galáctica. ¿Saben? Maravilloso. Un único consejito. Ajá. Cuando agarres la falda y empiezas a taconear, taca, 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 ondea la falda. Vuelo, vuelo, vuelo a la falda para que muestres las piernotas, mi vida. Después te sueltas el cabello y dale, 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 dale a la cabeza. Recuerda que nuestro público es heterogéneo. Tanto puede venir una loca de carroza como puede venir el macho más macho. Y lo más importante, hay que satisfacer el gusto de nuestros clientes. ¿Bien? Sí. Vamos. Entonces, en vez de poner la falda así, voy a recoger aquí. Entonces, si doy la vuelta, vuelo, vuelo, vuelo. Bueno. ¡Eso es! ¡Así es! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, qué bueno! Muchas gracias. Gracias por esta oportunidad. Te la voy a agradecer para siempre. Ay, mi linda. El mundo del espectáculo es muy duro. Nada es fácil. La gente siempre te va a poner la zancadilla para que te caigas. Pero siempre hay gente buena. Hay mucha gente buena. Y esta noche va a ser tu gran noche. Aprovéchala, linda. Gracias. Bueno, ahora vamos a hacer un break. Vamos a tomar agua y... Y después continuamos con el ensayo. Permiso. Me encantó cómo bailaste. Te ves hermosa. Gracias, Sandro.